Muy buenos días. Para el día de hoy, lunes 30 de diciembre de 2019, se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente. En ese sentido, consejero presidente, le informo que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Al mismo tiempo, le informo, consejero presidente, consejeras y consejeros, que con fundamento no dispuesto en el artículo 10, número 4 del reglamento de sesiones del Consejo General de este instituto, se considera causa justificada el cambio de sede para la celebración de la sesión extraordinaria urgente señalada para el día de hoy, 30 de diciembre, toda vez que no existen las condiciones de seguridad en las instalaciones de la sala de sesiones del Consejo General. Por lo tanto, se ha determinado que esta sesión se lleve a cabo en las instalaciones de la Junta Local del INE. Gracias, señor secretario. Muy buenos días, señoras y señores. Siendo las 01 horas con 30 minutos de este lunes 30 de diciembre del presente año, se instala la presente sesión extraordinaria, por lo que se solicita a la Secretaría se sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como proyecto de orden del día tenemos único proyectos de acuerdos IEPCO-CGSNI 388, diagonal 2019, y sucesivamente al acuerdo IEPCO-CGSNI 399, diagonal 2019, respecto de las elecciones en los municipios de Abejones, Ánimas Trujano, Ayoquesco de Aldama, Calígualá, Cuyamecalco, Villa de Zaragoza, Mazatlán, Villa de Flores, San Antonio Nanahuatipan, San Antonio Sinicagua, San Juan Ozolotepec, San Miguel Tenango, Santa Cruz de Bravo y San Lucas Suquiapan, que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas. Además, consejero presidente, me permito informarle que la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas, la licenciada Rita B. López Vences, ha remitido a la presidencia y a su vez a la Secretaría Ejecutiva la solicitud para que se incluyan en el orden del día los proyectos de acuerdos de los municipios siguientes: Chiquihuitán de Benito Juárez, El Oxotitlán de Flores Magón, San Antonio de la Cal, San Sebastián Tutla, Santiago Yucuyachi, Santa María Asunción, San Francisco Chapulapa, Santa María Chimalapa y San Agustín de las Juntas. Es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración la propuesta que realiza la consejera López Vences. Señor secretario, le pido por favor someta a la mesa la propuesta que hace la consejera presidenta de la comisión de inclusión de estos puntos en el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvase manifestar en forma económica si es de aprobarse el incluir en el orden del día el proyecto de acuerdo referido. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprobó su inclusión, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Ahora, si es usted tan amable, someta a la consideración de la mesa el proyecto del orden del día con la inclusión recién aprobada. Con todo gusto, consejero presidente, y con su autorización. El orden del día propuesto para esta sesión extraordinaria urgente es el siguiente: único proyectos de acuerdo IEPCO-CGSNI 388, diagonal 2019, y sucesivamente al acuerdo IEPCO-CGSNI 408, diagonal 2019, como ya fueron referidos. Es la cuenta, presidente. Sométalo a la consideración de la mesa, si es usted tan amable. Con todo gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, este secretario le informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En ese sentido, consejero presidente, respetuosamente solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo del orden del día aprobado. Adelante con la consulta, por favor. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo referidos, con la salvedad de que en el acta de la presente sesión aparezcan de forma íntegra. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Prosiga, por favor, con el desahogo del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como punto número único en el orden del día tenemos
proyectos de acuerdo IEPCO CGSNI 388 diagonal 2019 y sucesivamente al acuerdo IEPCO CGSNI 408 diagonal 2019, como ya fueron referidos. Es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, están a su consideración los proyectos de acuerdo que da cuenta la Secretaría. En este momento consulto a todas y todos ustedes si alguien desea reservar para su análisis y discusión en lo particular alguno de los asuntos, alguno de los proyectos mencionados. No habiendo quien haga uso de la voz. Señor secretario, le pido por favor tome usted la consulta correspondiente de la votación de los municipios en el orden del día. Con todo gusto, presidente, y con su autorización, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el único punto en el orden del día. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. De acuerdo con el sentido de los proyectos. Gracias. Consejera electoral, licenciada Rita Abel López Vences. A favor a todos los proyectos, con excepción del correspondiente municipio de San Francisco Chapultepec, el cual es el mismo. Muchas gracias. Consejero electoral, licenciado Wilfrido Almaraz Santibáñez. En favor de los proyectos. Gracias. Consejera electoral, maestra Carmelita Cibaja Ochoa. A favor de los proyectos, con excepción del relativo al municipio de Santiago y Cucuyachi, en el cual estoy en contra. Gracias. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. A favor de los proyectos, con excepción del acuerdo relativo al municipio de Santiago de Cuyachi y San Francisco Chapulapa, en los cuales mi voto es en contra. Muchas gracias. Consejero presidente, maestro Gustavo Mejuiro Nájera. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Consejero presidente, le informo que los proyectos de acuerdo IEPCO CGSNI 388 diagonal 2019 y sucesivamente al acuerdo IEPCO CGSNI 408 diagonal 2019 han sido aprobados por unanimidad de votos, salvo el relativo al municipio de San Francisco Chapulapa, con 4 votos a favor y 2 en contra, así como el municipio de Santiago Yucuyachi, con 4 votos a favor y 2 en contra. Gracias, señor secretario. Continúe la secretaría, por favor. Consejero presidente, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Gracias, señor secretario. Señores y señores, habiéndose agotado el punto en el orden del día y siendo las 01 horas con 36 minutos de este lunes 30 de diciembre del presente año, se levanta la presente sesión extraordinaria. Que tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Gracias.